Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos. Miren, pues han de decir, y mis Jocabet, ¿qué pasó ahora con ella? Pues resulta de que traigo aquí un sombrero de viaje, ¿verdad? Y unos lentes para el sol. Me da mucho gusto saludarlos. Pues miren, me puse esto porque la actividad del día de hoy de español nos habla acerca de investigar sobre un lugar al cual nosotros nos gustaría viajar, ¿verdad? Entonces dije yo, bueno, pues me voy a poner mi sombrero, no es de charro, ¿eh? Es para viajar a la playa, ponértelo para protegerte del solecito y tus lentes. Yo ya me estoy preparando para cuando termine la contingencia, ¿verdad? Para ir de paseíto por ahí mientras estamos en casita. Pero miren, pues me encontré esto para hacer la actividad del día de hoy, ¿ok? Entonces, nos preparamos, chicos. Me voy a cambiar de lentes, ¿ok? Para no ver tan oscuro. Bueno, yo ya tengo mi sombrero y tengo mis lentes. Ok, chicos, pues vamos a ver la actividad del día de hoy, que se encuentra en la página de español, en la página 14 y 15 de español, ¿ok? Y nos habla acerca de a qué lugar del mundo te gustaría viajar, ¿sí? Vamos a buscar la página. ¿Cómo están, chicos? Espero que se encuentren bien. Ya vamos iniciando semanita otra vez con nuestras actividades. Y pues esta actividad parece, muy importante, ¿verdad? Y muy atractiva. Dice aquí el folleto, ¿ok? ¿A qué lugar dice te gustaría viajar? Imagina que tienes la oportunidad de viajar y de visitar ese lugar que tanto deseas conocer y que tienes en tus manos el folleto con toda la información, sus atracciones, fotografías del lugar de ahí donde quieres visitar. Cuando siempre que vamos a viajar, pues nos emocionamos, ¿verdad? Pero dicen que es muy importante saber o informarnos del lugar a donde vamos para que estando ahí en ese lugar, pues no se nos haga como desconocido, saber un poquito más, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. La actividad dice, manos a la obra, dice, elige un lugar al que te gustaría viajar y responde las preguntas. Dice, ¿a qué lugar te gustaría viajar? Hay algunos que piensan ir, pues, fuera de nuestro país, ¿verdad? A otro país. Hay otros que les llaman la atención viajar aquí en nuestro propio país, ¿verdad? Dice, ¿por qué te gustaría conocer ese lugar? ¿Qué es lo que te llama la atención de ese lugar? ¿Sí? Entonces vamos a responder aquí con la ayuda de tus papis. Aquí vienen unas imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, de Legoland. Yo creo que algunos ya lo han visitado. Y para ir a ese lugar, pues algunos que ya han ido, ya saben de qué se trata y todo, le empiezan a comentar, ¿verdad? A los compañeritos. Pero hay otros lugares donde tenemos que informarnos aún todavía más, ¿sí? ¿Cuál sería ese lugar? ¿Sí? La ciudad o el país a donde quieres ir. ¿Qué idioma hablan en ese lugar? ¿Qué tipo de moneda utilizan? Porque recuerden que no todas las monedas, o el tipo de billete que se maneja es igual. En algunos le llaman el quetzal, bueno, nosotros pues es el peso, ¿verdad? En otros países es el dólar, el quetzal, el euro, los soles, sí, tienen diferentes nombres, pero dice aquí, anota el tipo de moneda que hay, en dónde está ubicado ese lugar, si es aquí mismo en tu país o si es fuera de tu país, ¿ok? Información general, sería como tal vez quién fue su presidente o quién es actualmente, qué tipos de situaciones se han vivido en ese lugar o por qué es atractivo, el tipo de comida que hay también en ese lugar. O sea, es que México tiene mucha, mucha variedad de comida.
Pero cuando vas a otros países, pues te das cuenta de que el tipo de comida es diferente, ¿verdad? O lo que nosotros cocinamos, pues ellos lo cocinan diferente. O hay cosas que, por ejemplo, que ellos comen crudas sin cocinar y nosotros, pues sí los guisamos o los preparamos de otra forma, ¿no? Y la otra parte viene en la siguiente página, que es la 15. Solamente esta partecita vas a contestar donde dice atracciones, ¿ok? ¿Qué son atracciones? Bueno, los lugares divertidos que hay para visitar, ya sean parques, lagos, museos, construcciones, que son importantes en ese lugar, ¿ok? ¿Qué tipo de atracción, podemos encontrar en ese lugar? Tal vez el viajar en tren, tal vez el subirte un helicóptero y que te dé un paseo sobre una montaña. Hay muchos tipos de atracciones, ¿ok? Entonces puedes escoger otro país o puedes escoger tu propio país especificando qué tipo de lugar sería. Esta actividad únicamente es contestar estas preguntas. Después vamos a hacer una actividad sobre esto que tú vas a investigar, ¿ok? Bueno, voy a hacer algo. Tengo aquí unos papelitos. Esta sería la actividad de español, ¿ok? Voy a quitar mi sombrero. Lo voy a poner aquí. En lo que miren, voy a sacar unos papelitos. Aquí tengo unos papelitos con sus nombres y me gustaría sacar a dos papelitos. Recuerden que estamos haciendo reuniones de Zoom. Entonces, a mí me gustaría que dos de ustedes nos compartieran si han ido a algún lugar de paseo o visitado algún lugar, ya sea de aquí de México, de tu país, o ya sea de otro país, y qué experiencia has tenido, qué tuviste que hacer para preparar este paseo, qué cosas llevaste, qué cosas trajiste de ese lugar. Miren, aquí tengo yo, dije, les voy a mostrar algo. Bueno, me gusta mostrar lo que me comparten. Aquí tengo un llaverito, miren, que me trajeron de un lugar donde fueron, se acordaron de mí, pues me trajeron un llaverito, ¿verdad? También tengo una bolsa con mi nombre, miren, una bolsa con mi nombre que me trajeron de aquí mismo, de nuestro propio país, recuerditos que hay en los lugares donde van y los traen. Muchas gracias, por esos recuerditos. Entonces, a veces cuando tú vas a esos lugares a visitar, compras algo para que cuando lo tienes en tu casa, pues ya dices, ah, mira, esto me hace recordar cuando fui a ese lugar, ¿no? Entonces, voy a sacar los papelitos y les voy a pedir a estas dos personitas que salgan en estos papelitos si nos pueden compartir el día de Zoom, cuando nos conectamos en Zoom, sobre algún lugar en especial que hayan visitado, ¿ok? Muy bien, voy a sacar el primer papelito. Y es Camila Bejarano, ok, si gustas compartirnos sobre algún lugar donde tú hayas ido, puedes decirle a papi o a mami, escribir un poquito así, si tú quieres, los puntos principales de ese lugar, ok, Cami, y luego, tengo otra personita aquí, Natalia, si gustas conectarte el día de Zoom, para comentarnos sobre algún lugar que hayas visitado. Y si alguien no mencioné, pero quiere compartir un poquito, decir, mis, yo visité este lugar, ah, ok, perfecto, no hay ningún problema, ok. Entonces, esa sería la actividad de español. Ahora vamos a la de historia, que está en la página 58 y página 59 de su libro. Recuerden que estamos trabajando el ciclo 8, ¿ok? Voy a buscar la página para indicar mejor la actividad, ¿ok? Aquí está. Nos habla acerca de los desastres que ha habido en nuestra entidad, pero dice cómo prevenirlos, ¿ok? ¿Cómo prevenir estos desastres? Muy bien. A ver. Prevenir es como prepararnos, ¿verdad? Para estar en una mejor situación
si llegaran a ocurrir estos tipos de desastres. Dice aquí, la prevención de desastres en mi entidad. Los desastres son consecuencia de hechos que provocan alteraciones en la vida de las personas, de sus bienes y del medio ambiente. Un desastre se presenta cuando hay un evento riesgoso y una población que no cuenta con los medios suficientes para defenderse de este exitosamente. ¿Okay? Estos desastres, chicos, se les llama desastre porque cuando suceden, ocurre un desorden en nuestra ciudad. ¿Okay? ¿Qué tipo de desastres puede haber? Pues puede haber inundaciones. Ustedes se han fijado, por ejemplo, a veces que en nuestra ciudad cuando llueve muchísimo, muchísimo, se tapan las alcantarillas, entonces empieza a haber mucha agua en las calles, ¿sí? Y no se va el agua por donde debería de irse, ¿verdad? A veces las rocas, de tanto que se mojan los cerros, las rocas empiezan a caer a las carreteras y pues es peligroso porque podría caer una roca encima de un carro o algo así. Entonces, otro desastre podría ser un incendio que ha ocurrido a veces en los bosques, ¿verdad? Otro desastre podría ser los sismos, los terremotos, pero afortunadamente, ¿verdad? Nosotros nos hemos preparado haciendo simulacro y todo para estar preparados si un día sucediera. Este tema no es para asustarnos, este tema es solamente para recordar cómo nosotros podemos estar prevenidos o preparados para cuando sucediera algo así, ¿verdad? Entonces, estos desastres a veces suceden naturalmente, o sea, la naturaleza se originan en la naturaleza, pero hay otros que el hombre podría provocar. Por ejemplo, si estamos en un bosque acampando y no ponemos piedritas alrededor del fuego o nos descuidamos, pues este fuego podría salirse, ¿verdad?, de control y provocar un gran incendio. Eso sería provocado por el ser humano, pero hay desastres que son provocados por la misma naturaleza. Entonces, lo que aquí vas a hacer es investigar y pegar una nota de un periódico sobre un desastre que haya ocurrido en tu entidad o cerca de aquí de la entidad. Recuerda que no hay problema si no lo encuentras el recorte, tú lo puedes dibujar, ¿ok? Y aquí dice, investigo y respondo la siguiente pregunta. ¿Qué son las medidas preventivas? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para estar preparado para cuando sucediera un tipo de desastre así? Ahí vemos a la niña, ¿verdad? Que trae un chaleco protector, un casco, ¿verdad? En su cabecita, como que ella va a entrar a un lugar donde algún objeto podría caer y ella se está preparando, ¿verdad? Para que no le suceda un accidente. Y aquí en la siguiente página podemos observar que también desde la actividad, algunas imágenes de eventos o fenómenos que ocurren también, ¿verdad? En la naturaleza. Pueden ser ciclones. Un ciclón es, por ejemplo, una tormenta donde hay mucho, mucho aire, más aire que lluvia, ¿ok? Y a veces los ciclones, pues pueden tumbar árboles, casas, dependiendo de qué tan bien construidas están, ¿verdad? Hay que recordar que los desastres naturales no se dan todos en un mismo lugar. Hay lugares, por ejemplo, ciudades donde se dan más ciclones. Hay lugares donde hay más sismos, hay lugares donde hay tormentas o cae nieve, ¿sí? Entonces, es diferentes lugares donde se presentan estos desastres. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos prevenir? Es importante saber, ¿verdad? A veces decimos, no me gusta ver estas imágenes, pero no hay que asustarnos, es simplemente para ver cómo nosotros podemos prevenir este tipo de situaciones, ¿verdad? Y aquí al final ya dice, investigo y escribo cuáles serían los riesgos más frecuentes en mi entidad. ¿Sí? ¿Qué tipo de riesgos hay aquí donde yo vivo? Que de alguna manera yo podría ayudar para que estos riesgos pues no existan, ¿verdad? Y prepararnos para una situación si así fuera. Ok, entonces estas serían las actividades, chicos, que tenemos para el día de hoy y espero que sean
pues fáciles de hacer. Me encantó la de español, me encantó la de español. Y a ver el día de Zoom, de nuestra reunión, a ver si algunos pueden compartir. Recuerden que es muy importante también el día que tengamos Zoom, levantar la manita, guardar silencio, si hay alguna duda, pues para poder aclararla, ¿verdad? Entonces, chicos, me dio mucho gusto saludarlos y esperemos que se puedan realizar estas actividades sin ningún problema, ¿ok? No te preocupes en recortar. Si no puedes, realiza el dibujo, nada más que sea bien coloreadito, bien presentado, ¿ok? Nos vemos pronto, chicos. Me dio gusto saludarlos. Que estén bien y cuídense mucho, ¿ok? Bye.